Buenas tardes. Miren, en esta intervención del día de hoy, yo también, señor Utrilla, hacía una lista. Yo le voy a hacer una también para que conste en las sesiones del Congreso. Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch, Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont, president Quim Torra. 10 de los 12 últimos presidentes de la Generalitat han sido represaliados por el Estado español. Y hoy este Estado tiene la triste medalla de haber inhabilitado a un presidente por haber colgado una pancarta en el balcón de la Generalitat. Y en relación a la proposición que se nos plantea, en términos generales, nosotros podemos estar de acuerdo. Subir el salario mínimo alcanzando progresivamente el 60% de acuerdo con la Carta Social Europea. Buscar mecanismos para que las comunidades autónomas puedan reforzar y subir este salario mínimo fijado por el Estado. Pero en la última cuestión, ustedes planteaban una proposición que luego han corregido, que hablaba de la derogación de la reforma laboral, y hoy en su exposición de motivos también nos cuentan que en el fondo lo que pretenden es esta cuestión. Ahora el redactado es derogar aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Miren, nosotros la cuestión de la reforma laboral creemos que hay que afrontarla desde el rigor. ¿Derogar algunos aspectos más lesivos? Sí, pero primero tenemos que determinar cuáles son estos aspectos más lesivos. Y la manera de determinar estos aspectos más lesivos seguro que es trabajando con el diálogo social y buscando los datos objetivos de los 8 años que han pasado ya de esta reforma laboral. Hay camino para hacer una modificación importante a la legislación laboral. Reducir la temporalidad, dinamizar los contratos relevo, revisar las causas ETOP, primar el convenio social por encima del convenio de empresa. Hay diferentes elementos que, por supuesto, pueden dar a mejoras a la legislación laboral que tenemos. Pero sí que entendemos que hacer la proclama de una derogación de la reforma laboral vacía y sin rigor y sin contenido no puede sustentarse. Por ese motivo, nos abstendremos en la proposición que se presenta. Muchas gracias. Gracias, señor Boadella.